Dav Haftet. Comenzamos la Mishnah, la media de Amud Alef. Matritin, Amevi Ged Beeres Israel, Vejala, Alezem Shalejo Beyad Aher. Un mensajero que está transportando un Ged dentro de Eres Israel. Entonces, si ese Shalia ficó doente, puede enviar a través de una otra persona. Mesmo que o dono o marido nomeó a Reuben Shalia. En Israel es más leve, no precisa falar Befanay Nichtav. Ahora que no consigue terminar su misión, él puede entregar o get para otra persona. Un segundo Shalia. Y vamos a ver a quemar a Fir un tercero y la última entrega para la mujer. Dice así que ese segundo Shalía es nombrado simplemente, pero primero entregando a Geth y no precisa un bedín. ואם אמר לו, תור לי ימנה, חפש פלוני, לא ישנחנו ביד אחר. מסיפה לו, אומרי לו פרשלי, האום הקונדיסיון תהיה ספציאל. ועושה אנטרגה הוגד פרעלה, יתאמבן ועושה מנסשרו פרעטרזר ונובשטו, כאלה תנקר לבולבר. עושה שע פרזנט, פסמנטו, עושה שע, ונובשטו, que era ten tu marido, eso también es la misión. En este caso, lo es alejeno veía la gel. Shen rezonó, se epiclonó, veía la gel. Tan mismo que está doente, no consigue terminar su misión, no entrega a Get para un segundo Shalía para terminar. Espera hasta que le poder, porque porque aquí no es una entrega a Doget. Entrega a Doget, un Sharia puede hacer un segundo Sharia. Mas ten la misión de traer un objeto que pertenece a un marido. Y a marido tal vez no quiere que fique en manos de un desconocido. En Rezonoshe, épico de viaje, como estudiamos en Baba Metzia, que es un Shomer, Shomer Shemazala, Shomer Hayab. Una, alguien que es responsable de cuidar un objeto no tiene autorización de entregar a otro. Esos detalles, dice Aguemara, no importa yo imaginar, demasiado yo sajar o viceversa. En todos esos casos tiene discusión. De cualquier forma, eso ahora menciona Mishnah esa regla. Que desde aquí tiene una misión dupla. Entregar un get, que es un asunto de Benazer, de marido y mujer, con que esta mujer va a ficar divorciada. Y tengo una segunda misión monetaria, devolver un objeto para el marido. En esa segunda misión no tengo como pasar para un tercero. Ah, entonces, ¿será que soy que esposo? Pero menos vamos a dejar a mujer divorciada. Envío a Get y a objeto después en otro momento. O primero pegaría, que vamos a hablar de eso. Que muchas veces es una condición, y no quiere divorciar hasta no tener ese objeto de vuelta. Por eso sería prohibido. Gemara, Amarab Kahana, Halatnan. A Mishnah faló cuando ficó tu gente. ¿Qué hay que decir? Que cuando dice a Mishnah en la Grecia que puede entregar a un tercero, solo porque ficó doente. Parece que está diciendo, dejad gira. Si él no tiene voluntad de ir o por otro motivo no quiere terminar su misión, no puede entregar para un segundo Shalía. Mismo que Soget. Y a Mishnah, ¿a qué más pregunta? Es obvio, Peshita, Jalá Katane. ¿Para qué pensar a Rabkana esclarecer eso? A mi shafaro, a mi bigue, a mi saif, a jalá, ficó doente.
Entendemos que solo que fico doente es permitido. ¿Para qué precisa frisar? Responde, Mahu de tema, huadira fagabdro, ojalá. Podríamos ter pensado mesmo sin ficar doente, poder nomear un segundo mensajero. Es de Catane, ojalá, orja de mita Catane. Camachumalán. ¿Y por qué dice ojalá entonces? Si no precisa, ¿para qué dice que fico doente? Solo para nos explicar un ejemplo, que lo más común es, si no fico doente, va a terminar, va a concluir su misión. Mas la verdad no depende de eso. Siempre, Kamashmaran, que no es así. Podríamos pensar que siempre pueden nombrar a otro Kamashmaran que no, si no fico doente, o cualquier otro imprevisto, claro que la Dabka. Dice así, Guadim le coronasim. Cualquier imprevisto puede nombrar un segundo. Mas si no tiene imprevisto ni un, no es permitido. O primero salía a nombrar un segundo. Ahora vamos a ver cómo se trata. Para entender por qué es que es permitido nombrar. Ejítame. ¿Cómo faló marido para ese salía? Y llámalo Joleg. Si faló, leva ese get para mi esposa. Afagadro jalaname. Mismo que no fico doente, ¿por qué no puede nomear? Si emprendimos, cuando tenemos la regla de Kitushin, Membet, Sherujo, Sheradan, Kemoto, ahí falamos, Taquito Besharab, Beshireja, Merameshe, Sharia, José Sharia. Muchas veces dice Beshireja, un Sharia puede nomear otro. Entonces, depende si el marido faz cuestión, que es él y ella. Entonces, si no faló vos, entonces para él y tanto faz, él quiere que el get llegue a mano de la mujer. Veide, amale a Toleg, y si se trata a Mishnah, que el marido faló para Reuben, vos le va. Entonces, con esa palabra at, ya está indicando, so vos. Entonces, ¿por qué permite a Mishnah si fico doente? ¿Qué importa? El marido no quiere otro. Afiru jalanámelo. Fico doente, que espere, que se cure. O marido no dio autorización. Responde. Y tercera alternativa. Pregunta. ¿Y Rashbag? ¿Y si a Mishnah como Rashbag? Afiru jalanámelo. En Sherar, Rashbag no permite, afiro que no diga at. Eso vamos a ver dónde está Rashbag, que ainda no estudiamos esa opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Afiro que ficó doente, también no permite. Entonces, solo falta acrecentar una barraita para ver qué dice Rashbag. Y para entender toda esa pregunta, ¿dónde está escrito que depende de at? At, en Sherar es femenino, y en masculino, atá, eso en hebraico, más aquí en aramaico, también en masculino se fala at, vosé. De Tania, Joleg, que es el de Ishti, Alezem, Shalehob, Yadajer, dice a Barreta, su marido faló, leva ese guepa a mi esposa, puede enviar en manos de otro. Entonces, claro, mismo que no ficó doente. Mas si faló, at, Joleg, que es el de Ishti, Vosé le va a seguir para mi esposa, a desde lo de Shonhaveajer, no puede, de Sheito Niuma, no está escrito ojalá, mata agobio. Rashbag Omer, venga Jubenkaj, en Asharia o de Shariah, que venga Jubenkaj, tanto que faló at o no faló, no puede, un Shariah fue de Shariah. Él discute en Shariah con esa regla, no tiene autorización de nombrar un segundo Shariah. Entonces, ahora, ¿cómo responde? Tenemos las tres alternativas que dio a Gemara. La pregunta puede ser cualquiera de las tres. La siguiente forma: Iba y Tima Oleg. Veú déjala. Podemos decir que se trata que faló apenas Oleg. Ay, preguntamos entonces por qué precisa Jala. Como vimos en el inicio, Rav Kahana faló, so jalá, porque te motivo que el marido no quiere que sea
divorciada por otra persona. Viva Itima at Holech. Bejalashan. Podemos decir que faló hasta. Ah, la Mishnah Baraita faló. Cuando dice vos no puede enviar a otro, él explica. Cuando ficó doente, sí puede. A Baraita faló no puede enxerar. Si ficó doente, permite. Viva Itima, Rashba y Bejalashan. O la misma forma con Rashba. Rashba faló en Sharia o Sharia. Y faló Benkach o Benkach se refiere tanto a faló atá o no. Manó se refirió a jalá. Imprevisto diferente. También Rashba permite. Tenan. Ahora vamos a ver a Mishnah para preguntar. A Meviget, ver es Israel, de jalá. Ahora es de Meshale Joveachar. Esa no es la Mishnah. Urmino pregunta. Estudamos en otra Mishnah, en Samah Vav, Perek Shishi, Amar Lishnaim. Ya vimos esa en otro lugar anteriormente. Amar Lishnaim, Tnu Ged Leishti. O Lishrosha, Kitbu Ged Utnu Leishti. O marido faró para dos personas. Entregan Ged para mi esposa. Aquí Rashi esclarece, no se trata que está un get escrito y está nombrando Sharia para entregar. No escribió ainda, él le ordena para escribir. Entonces, si faló para dos, tenu get le escrito, aunque dice, escriban y entreguen. O faló para tres. Kitbu get utnu le escrito, escriban y entreguen. Arielu, Ixtebu, Beitnu. Ellos pueden escribir y entregar. ¿Por qué? Nos vimos un caso inverso. Si le ordena Sokitbu, escriban Get para mi esposa, no significa que quiera entregar el Get de pronto un Get. Atenofaratnu, a no ser que es moribundo, que está muriendo, como vimos en Perek Rishon. Problema aquí, él faló, la reja que eran dos, faló tnu, no faló kitbu. Más claro que si tienen que entregar y no tienen get, dice así, no la tan get adain. Él son edim, y mismo que no faló, vosotros escriben, ellos tienen autorización de escribir y de entregar. Más aquí tienen, ¿cuál es la diferencia entre dos y tres? Que cuando son dos, no tienen autorización de pedir a un sofer escribir. Ellos tienen que escribir. Porque si precisa sofer, o marido tiene que nomear a él. Escriba que para mi esposa. Él nomea a esos dos. Que ellos escriban. Mas si faló para tres, pueden pedir a un cuarto sofer que escriba. Y dos de esos tres va a ser Sharia, Edim, porque tres es Bedín, y un Bedín tiene Koba, tiene poder de nombrar a otro. Esa es la diferencia entre dos y tres. Más entonces, ¿qué deducimos? Inuin, Abashaliah lo. Ellos tienen que entregar. Escribe, puede escribir otro cuando son tres. Más no. No me hará otro mensajero para entregar. ¿Qué dice? Así resume la pregunta. Alma, en Ayahid, Ose, Shaliah. La iglesia pregunta. ¿Bedín puede? Si es Bedín, así como puede nombrar un sofer, claro que puede nombrar a un Shaliah. Mas cuando son dos, y Koshiken, un, que no es Bedín, no puede nombrar un Shaliah. ¿Y cómo la Mishnah permite? Amar Abaye. A tanto mamá y Mishun Bizayon de Baal. A Jabal lo capir. ¿Cuál es el motivo que cuando es dos o un no puede nombrar un Shaliah? Porque el marido no quiere se envergonear, se humillar y divulgar que está divorciando a su esposa.
ya que no entregó Get y faló, vocês escriban y entreguen, soy Elis, cuando son dos, soy Elis que pueden. Mas en nuestro caso, lo capid, aquí ya está escrito, eso entregar, ¿cuál es la diferencia? Eso es un acto de entrega, ni precisa saber qué está escrito. Entonces, dice así, lo capid, gabe olajá, cuando eso entregar, Mike pedaica, escribir, dice así, o marido no quiere que saiba otros. Venos a Shedubo Rabim. Sheno Yodea. Él no quiere que otros saiban de ese get. Ahí ten Bizayón de Baal. Mas en este caso de entregar, Ulay, ¿por qué Bizayón? Así en realidad le cotvó, tal vez. No sabe escribir directo. Dice Tosafot. Pero es para contar a Shalab, listo, betaget. Ya que o marido. Ah, está. O Bizayón que dice así. Obligación de escribir o marido. Becata habla. O sea que cuando o marido no sabe escribir, manda a un sofer. O si siempre sofer, por eso mismo. Porque no todos son expertos en escribir letras de hebraico. Como a Torah que él. Entonces. Si es para escribir, es una vergüenza que yo no sé escribir. Y ya no me a vos. Ahora vos va me ponía en la frente de otro. Ole, o marido faló para vos escribir. Más uno va a saber que yo no sé escribir. Es una vergüenza. Mas si está Get escrito, ¿qué vergüenza hay de entregar Get? No es por causa del divorcio. Ya está siendo divorciado con aquel sujeto. La persona va a saber, independiente de quién entrega. Esa aplicación de Rashi que Tosafot menciona y da otro pirush. Y name ale de she yomru le acher sheiten y argish badava shabba lo que tabao o makpi gama la netira. Dice ya que no quiere que saiba que no sabe escribir, entonces mismo cuando ya está escrito y después ellos quieren entregar a otro, ya Macbeth, que no entregue, soy quien escriba. Muy bien. Entonces tenemos aquí esa pregunta. Mishnah faló que puede entregar a un segundo Shalía. Y aquí faló que si son dos no puede. Entonces respondió, es diferente cuando tiene que escribir que ya está escrito. Otra respuesta, Rabba Amar, Mishum, de Mile Nino, Mile Lomem Sea Shalia. Cuando no estoy entregando objetos ni un. Cuando a misión es una orden de palabras, no de entregar un objeto concreto. Por ejemplo, en esa segunda Mishnah, que faló para dos, escriban Get. No entregué un Get, escriban Get. Eso se llama miles palabras, ya que no hay concreto, no tienen cómo transferir esa obligación de la misión para un tercero. Eso es una regla. Miles, lo mismo será la Shalía. ¿Qué es vos? No tiene ese poder o atributo de transferir esa orden que fue. ¿Vos fue o no? Ordenado. Y ahora vamos a Mishnah, que hoy está escrito, y entregó para un Shalía. O marido entregó para un Shalía. Entrega para mi esposa. No es miles, no es apenas un mal. Es una misión de entregar un objeto concreto. Entonces puede ser transferido para otro. May Benayu, ¿cuál es la diferencia? Que si que nafkamina entre las dos respuestas, y cabenayo shalías matana. Si fuese un presente. Para entregar un presente, ¿puede ir y pasar a un segundo shalía? Si es por concreto, aquí es concreto. Entregar un presente. No es mi ley.
Masier, como primera respuesta de Bizayón. Bizayón, que el marido no sabe escribir. Y sería entonces que faló, o entregador, quien da presente, o doador, faló para dos personas. Escriban un documento de presente para fulano. Si es por Bizayón, dicen aquí no tengo Bizayón, porque la obligación de escribir el documento es del receptor, del beneficiario que recibe el presente. Así dicen, va atrás. Siempre el beneficiado que escribe. En gueta, tú la falas, porque está. O marido tiene obligación. Ahí es Bizayón que no sabe escribir. Mamá Taná, él sabe escribir, pero no tiene por qué escribir. Por eso puede nombrar a otro. Entonces, Bizayón no tiene. Mas si es por miles, también es miles en relación a escribir un documento. Escriba un documento de presente para fulano. No estoy entregando objeto ahora. Él va a recibir el documento. Entonces, miles no puede. Y así trae una discusión en Mataná. Lo pregunta a Shmuel. Rabba, Mataná, ena que get. Rab dice, un documento de presente es diferente de get. Porque sustenta el motivo de Bizayom. Shmuel Amar, Mataná, haré que get. Es como get, que no puede transferir a otro. Porque es miles. Ya que se trata de escribir un documento, cuando es una orden abstracta, no puede transferir a otro. Ahora la segunda parte de la Mishnah. Ima malotoli emena jefes peloni. Amar Ishrakish. Kan shanar rebi. En ashoer ashar ashir. Ven asoher ashar askir. Aquí nos enseña rebi. La Mishnah que faló. Que no puede enviar otro sharia porque tiene que retirar un objeto de la mujer. Tenemos aquí a la halajá de Joshua Mishpat. Que un shoel. Alguien que pidió un prestado un objeto para él usar o aprovechar, no puede él transferir a otro que use ese objeto. Tiene que devolver a Antonio sin autorización, no puede pasar a un tercero. La misma cosa alugó, alugó un objeto. No puede alugar a otro sin autorización. La misma cosa está escrito en Sejirut Batim, Siman Shin Yud Bet. Alugó una casa. Y él, por algún motivo, tiene que salir antes de terminar el contrato. ¿Puede él, sozinho, encontrar un inquilino nuevo? En Xerá está escrito en las cláusulas del contrato, que no puede en Xerá, sin autorización. Mas según la halajá, si se trata del mismo número de moradores que no está perjudicando, puede. No puedo ahora alugar para una familia numerosa con 10 crianzas y yo tengo dos. Ahí tal vez no quiero Odonio. Eso depende de eso. Entonces vimos en la Mishnah que en Gerar no puede alugar a un desconocido que tal vez Odonio no quiere. Amalo Rebbi Yohanan. Zo, afilo tinokoshe bedrabayo diota. Eso hidush, eso afilo a crianza saben que no puede emprestar o alugar para un tercero. Entonces, ¿qué está diciendo? Que aquí nos enseñó Rebbi. Muchas veces para ese lenguaje, canchonar Rebbi, cuando es una malajá deducida, cuando se refiere a otro asunto. Vimos, por ejemplo, en Yevamot, canchonar Rebbi, Gerushá es prohibida para un cohen minatorá y Jalutzá es de Rabanán. Una mujer que fue Jalutzá no puede casar con cohen de Rabanán. Tiene una mishá que deducimos eso. Que ahí sí tiene un hidush, porque tiene una opinión que Jalitza también es de Oraita. Entonces dice, no precisa hablar eso, tiene otro hidush. El azimrin de Gitana me lo ebe, o hidush de Mishnah, no es eso que no puede el Hadjila entregar o get a otro porque tiene que traer un objeto de un marido, es que eso puede causar anulación de get, a veces. Si él pidió para un tercero, puede causar anulación. Y dice a veces, porque ahora voy a explicar, en casos que el marido no macpid, depende de qué forma le faló.
cuándo que no, ¿eh? Antes de explicar o caso o motivo, dice, ¿por qué no sería get? De nesa que mi llamarlo al tegarishá la babá y begarishá balía, como si fuese que el marido faló para un shalía. Entrega get a mi esposa y so divorcia él en la casa. Y él fue divorció en la alía, en el segundo andar, no teto. Y ahí mudó, o marido quería en la casa, no sirve. Alti garishila beyamin begisha besmola, filo sin lógica. Faló, so divorcia con la mano directa. Entrega con la mano directa, y él entregó con la izquierda. ¿A qué diferencia faz? O marido así colocó, puede colocar cualquier condición. Y no es como Jalilza, que precisa hacer, no puede directo operatora. Solo colocó eso. Tiene que cumplir la condición. Ahora, ¿en cuándo que el marido Macpid? Aquí se trata de pegar un objeto de la mujer divorciada para entregar a un marido. De cuál alma, hija de Nafkali, a Pebe, a Vale Jefes. Ve a dar Shakramine, quita, culeamos, lo pedí, quita, quita. Si ese Shalía, que tenía dupla misión, entregar gueta a un objeto, entregó a un tercero, y ese nuevo Shalía fez cierto. ¿De qué forma? Que a mujer, como sabía de, que tiene que entregar el objeto, era sozinha. Primero entregó el objeto, y después el Shalía entregó el gueta para ella. Aquí valió. No tan, eso que quería el marido, quería garantir recibir su objeto antes de que. ¡Qué peligro! ¿Cuándo están discutiendo? Cuando el marido faló, hija de Amale, se colmine jefes, veada y le quita. Pega primero objeto. Faló explícitamente. Solo después entrega objeto. Y yo salía primero que entregó para un segundo. Y la verdad es que afirmo que sea propio salía. Mudó eso. Mudó la orden. Que entregó a Git y después pegó a objeto. Afirmo que pegó a objeto. Azali V habla Gita, ¿verdad? Shakir mina jefes. ¿Vale o no vale? Si no pegó a objeto, claro que no. María fue perjudicado. No quería divorciar sin objeto. Mas ahora tanto faz, aquí te tu objeto, ¿por qué no va a querer? Porque es como Yamin y Semol, o marido fala de una forma, o sufres de otra. Discute, Rabbi Yohanan posee el bob y con Shikem y Shulchó. Rabbi Yohanan invalida o get, afirma en el propio Shalía, y con Shikem si mandó otro Shalía. Eso es, bob es el primero Shalía, y Shulchó es el segundo. Pero dice aquí, Machir Besherojo Koshikimba. Pero aquí dice, eso no es que peda. Lo principal que llegó el objeto, ¿qué importa la orden? Hace la forma de hablar, primero pega para garantir, mas si recibió, está valiendo. Claro que si no recibió el objeto, con certeza que no vale. ¿Qué Koshikimba entonces? Koshikimba primero salía, ¿qué vale? Si fez la misión. Fez la misma cosa. Mas alteró. Primero pegó, entregó a Get y después pegó objeto. Entonces, si paré aquí, que vale a filo con un segundo, Sharia, con Shiken con el primero. Matritil. Esta misión es semejante, solo que se trata en Medinat Hayam. Un Shalía de Jusa la Ares, estudiamos en el inicio del Maseje, tiene que hablar Befanay Nichtab, Befanay Nichtab. Entonces, ¿cómo va a transferir para un segundo Shalía? El segundo Shalía no sabe. Y no tiene cómo hablar que él vio a escrita, él no vio. A mí vi que me atrevió a Mejalá, o Shalía ficó doente, o si Shalía bebedino me Shalejó. Él tiene que ir a un Bedín, Bedín de tres personas y hablar para él y Befanay Nechtab. Beomer Lifneem, Befanay Nechtab, Befanay Nechtab. Ven a Shalía Jajarón, Zahí Shomá, Befanay Nechtab, Befanay Nechtab. Vamos a Shalía Bedín a mí. Él entrega para Bedín.
fai sua función de testimoniar que lo que fue escrito y asignado en la sua frente, y obedir nombre a un shaliah, a un segundo shaliah, y ese es lo único que debe hacer la entrega cuando llega para la mujer, debe decir shaliah bedin ani, para no saber que fue feito de la forma correcta, que fue falado befaen estab. Amrule rabbanan le abimi be abu. Bai minemri be abu. Te falaron los alumnos para abimi, que era filho de be abu. Pregunta para tu pai, shaliah de shaliah, mas be shaliah o lo? Un mensajero de un mensajero, que si Shalia Sheni, es en el caso de la Mishnah, que el primero veo de Medinat Hayam, ficó doente, faló para Bedin, Befanay Nechtab. Yo Bedin nombró un segundo. Ahora, si ese segundo no consigue continuar, ¿él puede nombrar un tercero? ¿Cuál es el problema? Debe fare Shaliah Bedin, tutto bene, e li fa la Shaliah Bedin. Non precisa mai fare Befaen Nechtab. Entonces, o secondo poi nomea un terzo o no? Ama Lehu, Alotti Belehu, eso non è dubbia. Non precisa preguntare eso, o proprio figlio risponde. Me decatà e una Shaliah Haharon. Michelal de Masbe Shaliah. Del proprio linguaggio da Mishnah podemos deducir che esiste un terzo, perché falò. O último, no precisa fare Befaen Nechtab, so Shaliah Bedin. ¿Por qué Aharon? Sheni, estamos hablando de dos. Último se dice cuando tiene más de dos. Entonces, parece que ya tiene un tercero también, que el segundo nombró un tercero, y es el principal. Que el último diga Shaliah Bedin. Entonces, aprendimos que el segundo, cuando nombró el tercero, también tiene que ser Bedin. Entonces, que puede, certeza que puede. La duda es otra. Dice, el akitiv elehu, que más me salía, bebedin, o afío, shelo bebedin. O segundo, que nomea un tercero, ¿precisa también tener un bedin presente? ¿O no precisa? Amrulé. Ahora, primero precisó bedin para falar el fan estab. Ahora, ¿para qué vamos a precisar? Faló ahí, los dos. Los alumnos están hablando para Abimi. Eso también no precisa preguntar. Ah, no me vaya a esa no teníamos esa duda. Me decatane, el hombre Shaliah Bedin ani. La propia Mishnah dice que el último tiene que hacer Shaliah Bedin. Que dice que el segundo nombró al tercero en la frente del Bedin. Entonces. Está todo resolvido. Ni precisaron preguntar al Rabbi Abu. Tenía aquí dos preguntas. O fío respondió una. Y la segunda, él propio ya sabía. Ahora tengo una segunda versión. ¿Cómo fue la pregunta? Al inverso. Rana Mambarisa Matriaje. Ambro de Rabanán. De Abimi, Rabbi Abu. Los alumnos preguntaron a Abimi, hijo de Rabbi Abu. Vai, mi nombre Rabbi Abu. Pregunta para tu padre. Shaliah de Shaliah. ¿Quién más me salía bebedín o solo bebedín? O segundo, puede nombrar un tercero, bebedín o sin bebedín. Amaleo, betibro, hijo, y más me salía bearma. Primera pregunta, si puede nombrar un tercero. Amrule, a lo que más vaya a lan, eso no es pregunta, porque deducimos de Mishnah. Detrás, en la salía Jarón, y crees de salía más me salía. Claro que puede, porque faló a Jarón. Era que me vaya a lan, bebedín o solo bebedín. Eso queremos saber si con bebedín. Ahí a fin de falar, Amaleo, a nada me lo tiene el juez, eso también no es duda, que era más Shaliah Bedin. Entonces, aprendimos también que debe ser a través de un Bedin. Amar Rabá, otro, aquí acrecenta, voltando a Mishnah anterior, Shaliah Be'eres Israel, o sea, como Sheluhin. O Shaliah en Israel, que falamos que si ficó dos entes puede nombrar otro. En segundo puede nombrar un tercero, no hace diferencia cuántos. Y no precisa Bedin. Aquí es más pasu, porque dice así,
ya que el primero no precisaba hablar befana en estado. Entonces también el último no precisa hablar Shaliah Bedin. Shaliah Bedin es cuando precisaba befana en estado. Entonces eso que dice que no precisa Bedin y puede hacer mucho shirujim. Amar Abashé y Met Rishon Batrukulan. En este último caso, si falleció primero, el primero Shaliah, antes de que llegó Geta Mulier, se anuló todo. Él era el principal mensajero. Entonces, ¿cómo vas? Un mensajero de él iba a entregar si el propio primero murió. Mas aquí discute, amor, Abashe, Hade, Abba, o fío de Abashe Falo, eso que faló mi papá de Katuntai. Eso era una versión cuando era crianza. No es correcto. Después mudó de día. Ilumed, Baal, Midi, Mashasha, Itbeú. Kulu mikoa, mankatu, mikoa de Baal, katu. Itireval, itirizo kulu, letireval, itiron le kulu. Si muere el marido, puede entregar o get. Si ya primer día o último. Si ya murió antes de la entrega, ya murió y ficó viuda, no adianta divorcio. Eso que estudiamos, en que dejar mitad. Entonces todo depende del marido, no del primero Shaliah. Eso que discute. José fala que si murió primero Shaliah, no puede más entregar. No importa que murió primero Shaliah. Si el marido está vivo, puede entregar. Y si no, no puede entregar. Ahora algunas otras historias sobre mensajeros de Get. Ahu Gabra de Shaddai la guitarra de Vitu. Un hombre, un marido, mandó un Get para su esposa. Amar Shaliah, lo iba a dar a la. O Shaliah fala, no conozco a ella, ¿cómo voy a entregar? Amarla, amarle, fala para Shaliah, un marido. Zil yahbele abba babiñomi de huya dala velize velite baniala. Todo bien. Él te manda o get entrega a abba babiñomi. Él y conoce a ella. Entonces, todo bien. Vos no puedes entregar a ella. Entrega con tercero. Eso. Y él faló un nombre específico. Abba babiñomi va a entregar para ella. Ahora fue. Ata veloz cajle abba babiñomi. No encontró abba babiñomi. Preguntó, no está aquí. ¿Qué pasa ahora? Encontró a otros tres rabinos. Beatir Azafra Gabayu. Azafra estaba sentado con Elis. Era un cuarto. Ambrule. Entonces Elis fue a preguntar, ¿qué yo faço? Falaron para Shaliah. Mesor Milah Kamedidan. De Jiguete, Abba Babiñomi, Nesveno la Belize Betimiela. De eso que conozco, no somos Bedín, porque eran tres. Y cuando llegue Abba Babiñomi, vamos a entregar a Abba Babiñomi. No a Mulier, porque ellos no pueden. El marido faló que Abba Babiñomi entregue. Todo bien, él con eso, ahora no está. O Bedín entrega a Abba Babiñomi. Todo bien. ¿Está cierto así? Veo el cuarto, que aquí parece que era un alumno que estaba ahí, que faló, y a ti una zafra caballo. Amale una zafra. De a Shaliah, Shalom, están en Girushinu. O la era rabino. Faló, ¿cómo es posible hacer eso? Que ese mensajero primero entregue para el Bedín. Ese es un mensajero parcial. Él no tiene misión de entregar o qué para la mujer, porque ya faró, ya que él no conoce, se va a entregar a Babi Ñomi. Entonces no tiene condiciones de entregar a un Bedín. Un Shaliah que no fue nombrado para divorciar, entonces no tiene poder, autoridad de nombrar a otro. Una Mishnah que primero podía divorciar, entonces puede entregar a un segundo. Y Sefu, Elis, ficaron envergonzados, los tres no sabían responder. Una buena pregunta.
Amarabá, capajino de la zafa, le trata la banase mujer. Parece aquí volta como fuéramos que era alumno. La zafra me coñó a tres jajamim que tenían semija. Amarabá, lleve más capajino. ¿En qué envergoñó? Capaz es tipo como le caché, cortar las piernas. Mas él se refiere a esa humillación. Mika, amale, ababa, miniomi. ¿Veloat? Dice, él responde, aquí no tengo problema ni un. O marido faló, entrega para miniomi. Y no vosé. Al contrario, primero faló, vosé entrega a mi esposa. Ya que no sabía, no conocía. Faló, todo bien, entrega para miniomi. Mas no fue cuestión de impedir que él entregue. Entonces se llama Sharia Shenitan y Kirushim. Él tiene todo poder y autoridad de entregar a un tercero, en este caso a Obedín, para que él se entregue a Baba Binyami. Porque el fato que no entrega a mujer porque no conoce a ella. No porque el marido no quiere. Esa es una versión. Hija de hambre, amaraba a Capgenu, la Zafa de Tata, la Banse Muji Betauta, que ya de inicio faló. Que fue vergoñada de forma errónea. Ahora se maita uta. ¿Y cuál es el error? Maika amale ababa minami veloat. Aquí de otra versión dice, en forma afirmativa. ¿Por qué error? Él dice, si el marido faló, ababa minami va a entregar. No vos sé. Acabó. Una vez que él no conocía, ahora mudó. La misión es entregar a Baba Binyami. Entonces está cierto que Shaliach Shelo Nitan le Girushin. Y no tengo como transferir a Filo para Ubeddin. Otra historia. Un cabra de Shadar Gita y Bitu. Un marido mandó un gue para su esposa. Amaro la Shaliach, lo Nidvani, alá de Tatin Yomin. Faló para el mensajero: no entrega para él a Soa a post 30 días. Y tenés Begó Telatín Yomín. Dentro de los 30 días aconteció un imprevisto que el mensajero ya no va a conseguir entregar después de los 30, como pidió el marido. Hasta de cambio de Rabá. Entonces fue a preguntar para Rabá, ¿qué hacer? Él ya había yo, ya está sin el marido. Preguntó, ¿puedo entregar a otro? A Marabá. Jalá ta mamá mishun de anusu. Hainame anusu. ¿Por qué si ficó dos gente puedo entregar a otro? Porque es un imprevisto. Están también aquí, es un imprevisto. Tampoco. Amale, me sol me leja camel de dan, de levatate a ti yomi, mashuya shalia. Entonces, ¿qué debe hacer? Faló, entrega tu misión para nos. Parece que era Benjus Alares, que precisaba faena. Y es Bedín, es necesario Bedín. Entonces, no somos Bedín. Y después de 30 días, que se compró el plazo que el madrino pidió, vamos a nombrar un Shalía para entregar a él. Amor, era banal, era babe. A Shalía, yo no estoy en el Kidushinu. Entonces, me va a preguntarte, ¿cómo es posible nombrar un Bedín si ese primero Shalía no tiene el poder de entregar a él? No. Entonces, falamos que no puede transferir a otro. ¿Por qué no tiene? Porque ahora no llegó 30 días. Después él no consigue. Solo después iba a entregar. Entonces, hoy es día 25, como no tiene autorización de entregar para ella, entonces, ¿cómo voy a transferir a otro? Amale ukeva de levatatro tiñomín matze megaresh, que ya es de Geshinu, ya que después de 30 días sí tiene autorización, también ahora puede transferir y nombrar un bedín. Es diferente del caso primero, que faló soa baba vinyomi. Belihu shema pies. מילה תנאה מעכשיו, אם לא באתי מכאן יום בחוד, שומר אותו בחוד, על זה גבע, בן אבא, אני חושב מפי, ואמר אבא לחנה, אחי אמר אבא, ואומר למה שלא באתי, הייתם פרגונת, כי הייתם פרולמה,
¿Cómo va a entregar después de 30 días? Tal vez su marido mudó de idea. ¿Para qué coloco un plazo normalmente? Porque tal vez va a hacer Shalom Bait. ¿Y qué acontece? Si el marido hace Shalom Bait y va vuelta con su esposa, eso es el Get Yashan Shah. Si tiene un mijud, una intimidad con la esposa, o Get ya no vale. Si quiere divorciar después, tiene que entregar, escribe el otro. Entonces aquí pregunta, ¿cómo va a entregar? Mismo que posa primero, ¿cómo va a entregar después de 30 días? Tal vez, en ese tiempo, el marido fez vía. No estudiamos un caso parecido, solo que allí entregó directo para la mujer. Cuando el marido entrega para la mujer con un plazo, entregó para ella, me achab, que se llegue de dos y si él no vuelto en 12 meses. Él viajó, si él no vuelto en 12 meses, que se llegue. Está escrito, si murió dentro de 12 meses, es get. Eso vamos a ver en Perek Shevi, porque faló me achab, si no, en que le harmita más, es retroactivo. Murió, quiere decir que ya no va a voltar. Alá discuten si precisa esperar 12 meses o ya no precisa. Mas ya se cumplió la condición. No voltó. Eget. Preguntamos por qué. Tal vez en esos 12 meses su marido debe relación con ella. Y Eget y Ashan. Nijo Shema Pies. Y ahí respondieron que el marido faló que va a crédito a mujer. Que ella diga Shelo Bati. Que no volte con ella. Si ella dice, yo doy a autoridad de Nehemanut. Ella es confiable para eso. No precisa procurar testimonios. Así para el marido. Entonces, ¿qué dice eso? Porque ella, si ella dice y el marido acreditó, vale. Si no, tenemos una duda, que tal vez el marido voltó y anula el get. Entonces, eso, ahora en este caso, que era un shaliah, va a entregar después de 30 días, ¿por qué no sospechamos que el marido voltó? Ixif, ficó vergonado, no sabía responder. Le sobe la mitad de Arusá Habay. Amar Habay, amor Venezuela, amor Arusá. Después descubrieron que ese que está mandando un get, ni llegó a hacer jupá. Era so kidushin. Tiene dado el kidushin. Es shetish, precisa que. Entonces, si sospechamos que puede ser que voltó con ella, eso es Nesuá normal, más aquí nunca tuvieron relación. ¿Por qué va a voltar? Certeza que si mandó un get para entregar en 30 días, no es get yashan. Amarabá. Ah, verdad que me vaya aquí. Más un bebedín shalía befanabo, yo no befanabo. Ahora, muda de asunto nuevamente. Cuando falamos que obedín no me da un shalía. En el caso de la Mishnah, tiene que estar en la presencia del primero mensajero, o afirmo que no está presente, como vimos aquí, ese aquí tenía que salir antes de los 30 días, no va a estar presente en el día de la entrega. Adapasta, bebe fanab, bebe fanab, respondió que puede ser, no precisa, una vez que el Shalej entregó para obedir, ya pasó todos sus derechos. Obedí puede nombrar sin la presencia del primero Shalia. Shalhu Metam, y así enviaron de Israel, Kalahae ben Befanab, Yolo Befanab. Aude Amar y lo atinatra tiñomeli beguita. Estudiamos que tuvo eso. Dafbet, un hombre faló para la mujer. Entregó que para ella. Si él no vota en 30 días, que se shaget. Ata, o pasquema habrá. Él voltaba, estaba voltando, mas tenía un aponte, un río que no conseguía atravesar. Mabra es la balsa que se usa para atravesar el río. No tenía balsa. Y él comenzó a gritar: Hazu de Atay, Hazu de Atay, bella, estoy voltando. Yo quiero voltar, no quiero get. Mas no está conseguido, eso se llama ones ahora. Ama Shemuel, lo Shememmatia. No se llama que voltó.
No voltó, no llegó a Tehilá. Eso que falamos en Ones Begitim. Ah, Ones, imprevisto. En otros asuntos, Ones Amaná Patré. Cuando una condición tiene que ser cumplida. Entonces, si no voltó, está divorciada. Aude amarle u hilo para ir a tres niños mil libeguita. Otro caso que paró. Si es un falso shalom con él hasta 30 días, que se saque. Entonces aquí no es asunto de voltar. Voy a intentar a hablar, conversar con él, que la aceite o shalom va a ir. Ahí él fue, conversó con él, mas él no aceitó. Azalu fiesa, velo y fiesa. Ahora, ¿él cumplió? ¿Es get o no es get? Él puede hablar, yo intenté, entonces no sé ya get. A maravillosa mía, ahí la talcaba de dinero y fue esa. Él hizo todo lo que podía. Dio para él un saco con dinero. Talcab son tres cabib de monedas. Y él no aceptó. Él no dio, entonces quiere decir, tal vez no fue lo suficiente. Entonces no cumplió. Y mi melan, si no cumplió Pius, es que otra versión y que llamamos, mire, te acabas de dejar y vale, mete bla, afiesa, pero es fiesa. Otro dice al contrario, ¿será que él tiene que dar monedas de oro para él aceitar? Él fue su aparte, tento, él no quis. Entonces, no es que él fue todo lo que podía. ¿En qué discuten esas dos versiones? Ah, que mandé a María Jones Biquitín. Lo segundo es como bones. Si yo fui y él no aceptó, él cumplió la condición, él sustenta, existe argumento de Ones, tanto también en el caso de Abarsa, no sería que. Y os primero dice, a que mandé a Mar, él no es Bequitín, no te Ones, podía dar monedas de oro, ah, no tengo, esto es Ones, y Ones porque vos no ten, no se argumenta Ones en Gitín, si tenía, iba a dar y iba a aceptar, entonces, por casa que no tiene Taná de Ones, no se argumenta en Gitín, y así a la Ja. Por eso en el caso de la Barça, mismo que no consiguió por Ones, no se llama que voltó y es Get. Y en este caso, Eli, consideramos también que Eli no fue todo lo que podía haber feito.